Pócar de Aces, Programa de opinión en temas de interés social. Con Carlos Mondragón. Jesús Moreno. Paco Laiseca. Y un invitado especial cada semana. Pócar de Aces, Bienvenida, estimada audiencia. Hoy es martes, hoy es día de Pócar de Haces. En una alianza de Enfoque Coyot y líderes de opinión con Moreno y Mondragón, transmitimos para todos ustedes desde el Centro de Operaciones de Enfoque Coyot, localizado al pie del Cerro de la Venta, en la puerta de entrada al Bajío San Juan del Río Querétaro, el tema a tratar es legítima defensa. La inseguridad en nuestro país se encuentra deteriorada y ello ha degradado la vida social, la convivencia armónica y pacífica de nuestro medio ambiente, esto derivado del crecimiento de la violencia manifestada en robos, asaltos, secuestros, extorsiones, derechos de piso y lo que es más grave, en asesinatos que diariamente van en aumento, provocando que la población viva con temor a ser las próximas víctimas de estos delitos. En consecuencia, a esta falta de seguridad en la sociedad es que surge el derecho y necesidad de las personas de defenderse de agresiones directas, como lo puede ser en un robo o en un asalto. Carlitos Mondragón, adelante, a quien tenemos de nuestro invitado el día de hoy. Muchas gracias, don Jesús Moreno, de Líderes de Opinión. Es un gusto tener a Paco Laiseca, de Enfoque Coyote, eh, director de esta empresa. Pero hoy tenemos, don Jesús, a un especialista, un doctor en Derecho, que además ese escritor tiene a su haber algunos libros, ya después platicaremos de ellos, Esaúd Hurtado Gallegos, catedrático de varias instituciones educativas a nivel superior, del Instituto Sangonense, de la Nagua, de la cuautemoc del CESBA, de la UNIVA, Y no le pongamos más porque nos vamos a sorprender de, de hasta dónde puede llegar una persona investigador como él a dar clases en la formación de muchos de los alumnos a nivel universitario, en posgrados, por ejemplo, que son tan importantes para erradicar la cuestión de la violencia con una buena situación de impartición de justicia. De eso vamos a hablar. Paco, adelante. Pues bienvenidos, don Jesús, Carlos y Esaú. Bienvenidos a Enfoque Coyote a esta partida de Pocas de Haces. Como, como ya lo dijo don Jesús, pues es un tema complejo, un tema de actualidad. Y pues un tema en donde los ciudadanos nos sentimos abandonados por las autoridades. ¿no? Y creo que en la ley, yo no soy abogado, como ya muchas veces lo he comentado, pero se supone que en la ley hay por ahí algún artículo que, que dice que si el, el, el gobierno, el sistema no protege al ciudadano, el ciudadano tiene derecho de protegerse por sí, por sí mismo. ¿no? Así es, y por eso traemos a un especialista, doctor en Derecho y salud. ¿Cómo has estado? Bienvenido claro. a Pocar de Haces. Pues muy honrado por la invitación, mi estimado Carlos, Jesús, Paco. Muy contento de poderlos acompañar esta mañana con este tema o estos temas tan delicados, tan profundos y que tienen una vigencia en nuestra sociedad y se han agudizado con el paso del tiempo. Y creemos que esto hay que eh, enfrentarlo y creo que una forma de enfrentarlo bien. Es comenzando con los debates y con la reflexión. En uno de tus libros que acabas de sacar y que ya la primera edición se agotó, hablas de la libertad y que el abogado tiene que pugnar por esa libertad. Y además, que si es necesario señalar los errores del gobierno en turno, ya sea federal, estatal o municipal, se tiene que hacer objetivamente, pero de acuerdo a la justicia. Pero hoy. No vemos justicia. Vemos en todas partes del país brotes de violencia, asesinatos, secuestros. Bien lo dijo don Jesús al principio. ¿Qué está pasando con nuestra sociedad para tu punto de vista? Tú eres investigador, has escrito algunos libros enfocados directamente al derecho, pero también a la función del catedrático. Platícanos un poquito. Muy bien, les platico cómo está estructurado la ley y cómo se construyen desde que se legisla. Hay dos formas de cimentar la construcción de una ley. Una nace de las políticas públicas que tiene todo gobernante, que es la que ofertan sus partidos políticos a través de sus plataformas políticas. Otras son las ofertas que se hacen en la campaña, y son las directrices con las que van a legislar todos, todos sus allegados en los partidos políticos. Esa es una parte de la historia cuando construyes la ley. Pero la otra de la que casi no se habla son aquellas leyes que deben estar construidas en base a la necesidad de lo que necesita la gente, no de lo que necesita el político, sino de lo que necesita la gente. Esa legislación, esa ley es mucho más complicada elaborarla porque tiene una construcción, tiene una deóntica, tiene un funcionamiento y una estructura que dimanan leyes reglamentarias, leyes secundarias y leyes que sancionan. Por eso encontramos muchas de las que operan o mandan a ser los gobernantes eh, en esa carencia o adolecen de la parte coercitiva. Tiene nada más la parte descriptiva. Es ahí una, una construcción. Y no podemos estar, estar al capricho de todo gobernante. Lo estamos viendo el día de hoy en un brote importante sobre las cuestiones sociales, la violencia, la desigualdad social. Y de todo eso, pues habrá que analizar y decirse mucho, porque estamos como ciudadanos, pues al, a la desventaja, al antojo de los ciertos caprichos de algunos gobernantes, y creemos que eso hay que corregirlo. Tenemos que corregirlo desde el origen, ¿sí? desde nuestro orden constitucional. Paco, pues eh, efectivamente estamos en un momento que las leyes están protegiendo más a una parte de la población y que el mismo discurso este, presidencial está protegiendo a unas partes de la sociedad más que al empresario, más que al ciudadano, más que a, a, a todas las personas este, que nos dedicamos a trabajar. Y estamos también en un momento bien complejo porque vivimos un gran desconocimiento. ¿Qué quiero decir? Se habla, por ejemplo, de feminicidio sin saber ni siquiera qué es un feminicidio. Y así estamos en México en la actualidad. Porque un feminicidio no es el asesinato de una mujer. Es el asesinato de una mujer por ser mujer. Y ni siquiera los mismos legisladores, algunos legisladores lo saben. Entonces, estamos en un momento complejo porque tenemos mucha desinformación y muchos problemas. Y pues hoy el tema va muy dirigido a, a la legítima defensa. Y pues este, la, la senadora este, Silvana Beltrones Sánchez pues tiene por ahí una reforma que creo que ya se aprobó sobre este tema, ¿no? que es el, 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 la legítima defensa. Porque los ciudadanos estábamos muy desprotegidos con, esta, con, esta, con las leyes anteriores, derivado que alguien podía entrar a tu casa y tenías que usar la fuerza de manera, de manera proporcional contra el delincuente. O sea, si él traía un palo, pues tú te tenías que defender con un palo, si él traía un cuchillo, te tendrías que defender con un cuchillo, si traía pistola con pistola. Entonces te pone como ciudadano en un... En una indefensión y te pone también en un problema muy complejo, porque tú, como dueño de tu casa, como protegiendo tu casa, tus propiedades, tus bienes o a tu familia, pues estás en un desorden psicológico y no vas a andar midiendo si el palo de él es de mezquite y el tuyo es de pino, ¿no? Vas a defender tu casa, vas a defender a tu familia con todo lo que tengas a la mano para hacerlo. Y no le vas a preguntar al delincuente, oye, vienes nomás por una taza de azúcar o vienes a matarnos o vienes a robarnos para ver cómo defenderte. ¿no? Si está dentro de tu casa, yo creo que deberíamos de tener la libertad de hacer lo que sea por defenderla. Si el señor se equivocó de departamento, pues mala suerte, ¿no? Pero no vamos a estarles preguntando. No sé qué opines, Carlos. Híjole, es eh, algo muy difícil porque comentaste, Paco, en una... Pues un, un evento anterior de... O cardeaces A donde dijiste, yo sí no le voy a preguntar al delincuente que entra a mi casa a qué viene. Yo lo mato. Claro. Sí, yo lo mato. Y de ahí podremos sacar muchas cosas, este, esa donde pues, vemos a, a un líder de un partido político que habla, alito, que habla de que los ciudadanos tenemos que estar armados para proteger a nuestra familia nuestros hogares ya vimos también a donde un delincuente entra a una casa eh, se dan cuenta la gente que estaba durmiendo que estaba ahí de repente quiere salir corriendo trata de brincar una cerca con con puntas y se atraviesa en la cerca con puntas ahí muere desangrándose y la familia del delincuente fíjate lo que son las cosas quiere demandar a la la familia del delincuente quiere demandar a esas personas que iban a ser afectadas, ¿sí? Que por qué no le prestaron ayudas a un delincuente. Oye, por favor, o sea, ¿en qué mundo vivimos si tenemos que andar armados como en la época de la revolución? ¿Qué está pasando, Saúl, desde el punto de vista social en las investigaciones que seguramente tú vienes haciendo sobre este tipo de casos? Muy bien, pues interesante el planteamiento. Eh, para poder abordar el tema de la problemática de la legítima defensa, tendríamos que explicar primero a qué se refiere la legítima defensa. Es un tema concurrido, es un tema y una preocupación universal. Todas las leyes penales, todos los códigos penales del mundo tienen regulado esta circunstancia, esta institución jurídica. La, propiamente la definición de la legítima defensa eh, significa la causa que justifica, las causas que justifican, la realización de una conducta sancionada penalmente. Para el caso nuestro lo vamos a encontrar en el capítulo décimo, artículo 25 de nuestro Código Penal. Ahí consagra la legítima defensa en las causas de inexistencias del delito. O sea, te explica el Código Penal cuando no hay delito. Y una de esas, una de esas causas es pre precisamente proteger protegerte, autoprotegerte y proteger a los tuyos, y tus bienes, ¿no? tus bienes, tus bienes, tu vida eh, y la de tu familia. Vienen esas causas de inexistencia. Hay un problemita aquí de facto. Probarlo. Ese es complejo, es muy complejo cómo pruebas precisamente lo que ustedes mencionan. Tienen toda la razón que no hubo un exceso de fuerza y que no hubo un exceso en esa protección. Creo que ahí es donde aún falta trabajar en la legislación, porque efectivamente, como dicen, cuando estás tú en estado de alerta, cuando estás ofuscado, no vas a medir las consecuencias. Lo que estás haciendo es proteger tu vida y la de los tuyos, ¿no? Entonces, si yo tengo un arma de fuego y protejo a mi vida y acciono esa arma de fuego y privo de la vida a esta persona, pues entonces eh, tendría yo que probar. ¿Por qué esa circunstancia? Sin embargo, lo encontramos regulado en las 17 fracciones que menciona nuestro Código Penal para el Estado de Querétaro, bien alude precisamente cuando hay inexistencia de este delito. Sin embargo, ya hay muchos teóricos que han trabajado sobre esto. Hart, Kelsen mismo, desde luego ha trabajado, han sido teóricos muy profundos. Inclusive les quiero comentar que hasta el Papa Juan Pablo II. En una de sus encíclicas menciona y justifica la legítima defensa. Qué es interesante, interesante, don Jesús. Eh, así es, está interesante el tema y es un tema de actualidad. Vamos a un corte y regresamos en Pócar de Ases. Oye. Despierta. El tiempo corre. Enfócate. Decide. Abre puertas. Elige el camino. Y hazlo. Aviéntate. Enfoques un foro a la altura de tus necesidades. Nosotros nos encargamos de los detalles. Te estamos esperando. Enfócate. Decide y hazlo. Sí. No. Pues aquí estamos de regreso en pocar de haces. Estamos hablando de la legítima defensa. Se supone que eh, en estos momentos el Senado ya aprobó la legítima defensa sin proceso penal, y, y eso pues es algo súper importante, que es, eh, como ya lo comenté, pues una reforma que, que este Silviana Beltrones fue la que la que este, pues de este grupo parlamentario del PRI ofreció esta reforma y creo que ya está en, en, en firme. Y, y pues bueno, aquí lo importante es, a veces nuestra vida la transformamos en tiempo y ese tiempo lo convertimos en dinero y el dinero lo usamos para generar bienes, muebles o inmuebles, bienes, este, propiedades o artículos, pertenencias. Y muy fácilmente puede un ratero robarnos esas pertenencias que a veces nos costaron muchos años llegar a obtenerlas, así como proteger nuestra vida, la vida de nuestras familias o familiares. Entonces, pues este es el tema de hoy en Pócar de Ases, un tema muy complejo y donde seguramente pues, va a haber muchos comentarios diferentes, don Jesús. No, ni, ni duda cabe, fíjate que... Hoy hay una disparidad, la sociedad de locaciones pues está inerme, tanto en el robo en la calle donde alguien eh, agrede, roba y puede escaparse y a veces es detenido, se le lleva a la fiscalía, devuelve lo robado ahí y queda en libertad. Entonces, no pasa como todo mundo quisiera. A veces a quien roba no son selectivos, o sí son selectivos las gentes eh, desadaptadas socialmente hablando, porque eligen a veces a personas que ellos consideran que son débiles y no se fijan ellos en que puede una persona mayor de edad o con padecimientos de diabetes, hipertensión, de otras enfermedades. Y tranquilamente en la fiscalía. Uno los ha visto, hemos ido para asesorarnos de ellos aquí a la Fiscalía de San Juan del Río Querétaro para ver cuál es el accionar en altas horas de la noche. No se prohíbe la entrada. Entra uno y vimos ahí pues, a un delincuente quitado de la pena, sentadito en la silla, esperando al señor licenciado. Juez. Ya hasta los conocen, ¿no? Entonces, pero su. Son clientes. Su semblante. Sí uno que va con otra perspectiva su semblante no denota ansiedad, angustia preocupación. estrés, preocupación no, le pregunté ¿por qué estás detenido? ah, dices que me agarraron el celular ¿cómo? sí es que también llegaron los cuatrimotos y con ellos sí me agarraron ¿ya la avisas a tu familia? ¿quieres que le avisemos? no, dijo no Yo ahorita que vengo, pues, ya el teléfono ya lo tiene el poli ya dándolos, ya me voy. Aseguro que así es, sí, seguro, de verdad, a lo macho, así es. Entonces, dijera el fiscal, el exfiscal o el licenciado llamado el fiscal de hierro, Javier Cuello Trejo, en su reciente libro: justicia, sin reo no es justicia. Y nosotros le agregamos justicia sin reo, tres puntos. Es impunidad y es lo que campea en las calles. Entonces es algo recurrente, se tiene algo que hacer. Y uno no se puede defender mientras que el delincuente va armado. Uno no se puede defender porque uno no puede portar armas. Entonces, y el artículo 10. Y uno sí. Se va a la cárcel, don Jesús. O sea, si usted trae arma claro. para defenderse, usted sí se va a ir a la cárcel. Si el delincuente trae arma para hacer la fechoría, él no se va a la cárcel, lo sueltan. Lo sueltan. O sea, entonces, por eso decimos nosotros: eso es impunidad. Justicia sin reo no es justicia. Y yo le agrego tres puntos suspensivos: justicia sin reo no, hay, no es justicia, es impunidad. Eso es lo que molesta e irrita. ¿Verdad? Que uno no se puede defender y hoy cada vez la delincuencia pues actúa de manera más violenta, como decíamos al principio. Y nosotros vemos el artículo 10 de la Carta Magna y está inscrito entre el capítulo primero de la Constitución Política, los Estados Unidos Mexicanos, y está dentro del subtítulo de los derechos humanos y sus garantías, pero… El andar armado no es un derecho humano. Entonces, ahí de momento, pues dice uno, bueno, ¿cómo voy a actuar? En la calle no puedo, armado. Después se dijo, en la casa, bueno, eso lo ha permitido desde siempre este, la Constitución. Pero no permitían y, que lo usaras, no pero, permitían que usaras el arma. Y ahí viene el quid del asunto. Dice, bueno, pero es que no lo puedes usar, por así decirlo, de manera, lo decía el doctor en derecho, Esaú. De Hurtado, hurtado. Este, no se puede actuar tan, estando aún en el domicilio, tan arbitrariamente. Es decir, y en esos momentos en que imaginémonos una casa habitación en la oscuridad, en que se escuchan ruidos extraños, en que el hábitat que nos rodea es ese que nos sentimos que puede haber alguien que se atreva. Y se atreven. Y buscan los mejores momentos en que uno descansa o que las familias descansan. Hablando de la casa-habitación. Pues aún teniendo el permiso que debe de ser eh, otorgado por la Secretaría de la Defensa Nacional para registrar el arma, que eso lo establece por ahí el código penal, de que, que siga lo que digan las leyes y la ley de armas establece que vámonos a la Secretaría de la Defensa para que se dé un registro y esa arma esté legalmente en la propiedad del dueño de la casa. Pero no la puede usar porque dicen ahí, y ahí viene el quid del asunto, porque en ese momento de estrés, de angustia, de ofuscamiento, eh, el que se use, no puede, puede ser excluido ese acto como legítima defensa. Y el propietario de la casa se si actúa. Y asesina al criminal, puede ser juzgado como victimario el dueño de la casa. Ya parece que a esas horas de la oscuridad, sin saber quién está ingresando al domicilio, uno se, se va a poner a que me atacas primero para yo defenderme. ¿no? Y de ahí vienen las modificaciones a las que alude Paco Laiseca, ¿verdad? Donde se está estableciendo. Y ahí, pues para eso, invitamos a esta partida de póker de haces a un experto en la materia. Y bueno, ¿qué se ha dicho ahí? Pues para que lo sepamos nosotros, una, ¿cuál es el significado pues, de esa de autodefensa? ¿Cuándo la legítima defensa, para que lo sepamos todos, queda excluida como delito? ¿Cuáles son los requisitos que hay que cumplir para acreditar la legítima defensa? Entonces, en ello, bueno, pues vino, vino lo que acabas de mencionar, ¿no? que esa modificación que se está en el aspecto jurídico sobre la defensa legítima y que el Congreso aprobó la legítima defensa. La reforma al Código Penal permite que ante el ingreso de intrusos el morador pueda defenderse sin ser procesado penalmente. Entonces, esa reforma al código penal permite que ante la intromisión de, de intrusos se pueda actuar, y es más, dijeron, se puede actuar dentro del domicilio, en el jardín de la casa, si es que hay, en la azotea, amplía el radio de acción que antaño no estaba en ese nivel de detalle, digámoslo así, ahora. Pero también había policías en un abuso de autoridad de prepotencia caían en lo que se establece en el artículo 16 en aquella circunstancia en que no había garantías contra esos actos de molestia hacia el ciudadano y no reconocen que no pueden invadir y lo hemos visto en videos que ingresan al domicilio y lo dicen como el marqués de sada ingreso porque lo digo yo. Hoy lo que se está diciendo en el código penal, la reforma que se autorizó en el Senado, es que también va contra los policías. Porque hoy los policías, sabemos que hay muchos que utilizan uniformes camufleados. Entonces ya no sabemos si sea de verdad un este, representante de la ley o estamos ante alguien que trae el uniforme puesto, pero no es. No se identifican como lo establece la propia Constitución. Entonces, la gran ventaja, creemos nosotros, de esta reforma es cuando ingresan a tu domicilio con la finalidad de que lo agredan a uno, se podrá usar cualquier mecanismo de defensa, así sea un supuesto policía el que intente entrar a agredirte. Esa es una eh, pregunta al doctor Eso, ya que estamos aquí. ¿Es así de bello? de que un policía puede ingresar, ellos pueden desenfundar, y uno quieto, hasta que no me agreda, yo no debo disparar. Porque si yo, sea el arma que sea, la utilizo sin que a mí me agredan, ya tengo que esperar la agresión obligadamente para que así no me excluyan cuando estemos ante tribunales de la legítima defensa. Si estoy en mi domicilio, ¿cuándo quedo excluido? Muy bien, varias cositas y varias precisiones. La definición que nos da el Código Penal en su artículo 25 habla de la presunción. Cómo se, debe, ¿Cómo se presume cuando hay legítima defensa? Esa es una. La segunda precisión es cuando hay portación de arma. Esa con todas las características que nos indica la ley que debe estar registrada y que debe tener ciertas condiciones. Es una segunda condición. La tercera... Estaríamos hablando de la prueba que nosotros tendríamos que ofrecer a la autoridad. Las, las autoridades policíacas y la fuerza pública, ellos se conducen por, por mecanismos, por protocolos. Tienen un protocolo de Estambul, donde está, así se le conoce, está pegado a los derechos humanos. Ellos sí no pueden llegar y desenfundar un arma. Tienen que tener ciertos pasos que los ciudadanos no deberíamos tener. Me voy a referir ahorita a la fracción tercera del artículo 25 en donde habla de esto que le estoy comentando. Porque en esta en el segundo párrafo de la fracción tercera del artículo 25 nos dice, "Se presumirá como legítima defensa salvo prueba en contrario", y esa prueba en contrario la hace el mismo delincuente, el mismo criminal. Cuando no habiendo posibilidad de auxilio inmediato, se cause un daño a quien a través de la violencia o por cualquier otro medio trate de penetrar sin derecho al hogar de la gente de la familia de este o sus de dependencias o las de cualquier persona que tenga el mismo deber de defender o al sitio donde se encuentren bienes propios o ajenos respecto de los que exista la misma obligación. O bien nos dice esta fracción tercera lo encuentre en alguno de aquellos lugares en circunstancias tales que revelen la posibilidad de agresión o cuando se cause un daño a quien forme parte de un grupo de tres o más personas cuya actitud demuestre la inminencia de una agresión grave. Es claro aquí, es muy claro este artículo 25 nos está diciendo. ¿Cuándo puedes hacerlo, pero a poco más de tres, con uno basta. Sí, por supuesto. Aquí aquí señala todos los ah. todos los supuestos. Sí, puede ser una persona, inclusive en auxilio de otra persona, siempre y cuando esta sea justificada, porque no todo es legítima defensa. ¿Sí? Hay, hay otras conductas pueden haber riñas, eso ya no es legítima defensa. Eh, es decir, no hablamos que de un entrar... domicilio. Exacto, nos hablamos. Hablamos de un domicilio que es al que se refiere precisamente. Entonces, de, ahí no de la hecho, viola, de hecho así, así empieza esta reforma. Ahorita la voy a leer después de un corte. Ah, no sí. se vaya, seguimos en pocar de Regresamos. En Enfoque Digital te ayudamos a transformar tu visión tradicional de tu marca, organización, empresa y negocio o bien persona hacia una innovación basada en el Internet y tecnología. te ayudamos a transformar la forma tradicional de gestionar tus emociones a través de la innovación y el Internet con tips, entrevistas y opiniones nuestras y de nuestros invitados. Quédate con nosotros en Enfoque Digital, donde aprenderás mucho de tecnología e Internet con sentido humano. Tenemos esto y mucho más que ofrecerte para tu desarrollo personal. Todo esto en. Enfoque, Enfoque digital. digital. Pues aquí estamos de regreso en Pocardeaces, hablando de la legítima defensa. Como ya lo comenté hace un momento, pues así inicia esta reforma de, este, de estos artículos de la legítima defensa. Y dice así. 14 de octubre de 2015, María Guadalupe, una joven chihuahuense de 19 años de edad, estaba privada de su libertad y siendo atacada a golpes por su pareja, quien armado y bajo influjo alcohólico y drogas amenazaba con ultrajarla y asesinarla. En el forcejeo el arma se disparó y la pareja de María cayó herido. Fue la misma Mari quien solicitó auxilio por parte de sus vecinos y quien dio aviso a las autoridades. Pidió atención médica para su pareja. En el camino al hospital, este fallece. A Mari se le acusó y sentenció por el delito de homicidio en riña con carácter de provocado. A pesar de que este hecho ha desatado la indignación pública y llevado a instancias internacionales como la CEDAW por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos, la realidad es que Mari permanece en la cárcel por haber evitado su propio asesinato en manos de su novio. Entonces, esto también es parte que integra esta reforma de legítima defensa. Ya nos este, comentará Carlos Esaú este, su opinión. Es que esto es algo tan difícil de poder entender. Vemos asaltos en vehículos y luego vemos que la gente se defiende. O de repente va alguien que tiene algún arma y los despojan de todo y esta persona trata de hacer un, un acto heroico asesina a los delincuentes. ¿Sí? O golpean a los delincuentes quienes son afectados. Y de repente, pues, eh, hubo exceso de violencia. Y estos ahora son investigados porque sus familiares de los asesinados, ¿sí? Quienes eran delincuentes y que llevaban un arma y que murieron por... Haberse atrevido a asaltar un vehículo, lo hemos visto en las famosas combis o taxibanes aquí llamados, ¿no? Pero en, México, en la Ciudad de México y sobre todo en las zonas de, a donde hay muchas personas, autobuses, en Nezahualcoyot, en la Ciudad de México, y son juzgados. Algunos no reportan y protegen a las personas que hicieron un acto heroico. Todo mundo lo aplaude. Sin embargo, la autoridad los persigue. Porque hubo un acto, un asesinato a unos delincuentes. Y la pregunta viene siendo otra vez esa: otra. ¿el defender cualquier cosa o oh, mi vida en cualquier lugar se valora por parte de algún juez, algún magistrado, incluso un servidor público? a donde muchos de ellos no imparten justicia, no son éticos, lo sabemos, muchos de ellos, muchos otros sí. Y caer en una persona que va a hacer un acto de justicia y que viene siendo totalmente parcial, porque luego resulta que conocen a los delincuentes, y sin embargo es sancionado la persona que hace un acto heroico. ¿Qué se necesita esa auto? Has escrito algunos libros sobre el derecho cuando la sociedad ya no cree en la justicia. Y en todo el país está habiendo actos inhumanos. Vemos lo que pasó en, Sorona, en Sonora. En Tijuana, la presidenta municipal sale y hace una conferencia de prensa y le dice a los delincuentes: cóbrensela a quien se las hicieron, pero no a la ciudadanía. O sea, los delincuentes no van a, a ver si está o no está gente inocente. Ellos actúan. ¿Qué le falta a nuestro país cuando hablamos de abrazos y no balazos? ¿Y qué le falta a nuestro país para impartir la justicia? Hemos hablado de este tema muchas veces. Y cuando vemos hoy un tema tan importante como la legítima defensa, pues pueden quedar muchos... Eh, situaciones este, no muy claras y que el ciudadano puede salir afectado después de que defiende algo que es suyo, su misma familia. ¿Qué está pasando, Saúl? Bien, la autoridad jurisdiccional, los jueces penales y ahora, bueno, todo el sistema de justicia oral al que nos eh, referiremos ahorita, tiene peculiaridades y aristas interesantes. La primera es que hay poco margen en cuanto a la interpretación de la norma jurídica. Ellos aplican fríamente la normatividad. Efectivamente, un delincuente está habituado pues, al crimen, a la malvivencia, a la malcrianza, como dirían los españoles, y los como ciudadanos de a pie, que somos frescos, como decimos, con el pecho sano, no estamos habituados a esa delincuencia. Lamentablemente, esto tiene que ver con la carga de la prueba. Y esa verdad, que no es histórica, sino jurídica, es la que valoran los jueces. Están muy aleccionados, están muy habituados los criminales a este tipo de eventualidades. Saben conducirse, saben defenderse, inclusive, me atrevo a decirlo, conocen el propio marco jurídico. Cosas que nosotros o la gente eh, común y corriente, pues no está habituada y no conoce. El problema que tiene el juez es que sus decisiones pues, son impopulares porque él se apega al marco jurídico y ese marco jurídico manipulado, ese marco jurídico que puede ser construido inclusive por el mismo criminal y darle inclusive la vuelta como el ejercicio que acaba de hacer Paco, efectivamente causa enojo en la sociedad y ha sido por mal manejo de los abogados, ha sido porque ha sido mal conducido y desde luego eh, en, en estas condiciones pues verdaderas. Eh, este, indignan a una sociedad. El problema es que el juez no puede tener criterios interpretativos que no estén dentro de esa verdad jurídica, no la histórica, cosa que, por ejemplo, no tienen los jueces de los Estados Unidos. Los jueces de los Estados Unidos, cuando ven vulnerado, cuando ven trastocado ese funcionamiento social, tienen, tienen facultades de poder inclusive interpretar, inclusive ir más allá. Eh, poder eh, interpretarla para el beneficio del orden social. No sé si me explico en ese sentido. Entonces, aquí no es que esté mal la ley en México, sino que su aplicación y la forma en que los criminales o sus defensores defienden, pues es lo que ha llevado lo, a este lo caos. Los que existen. Dentro de la ley les ayuda al delincuente. Es exact, exactamente, Carlos. Tienes toda triste, la razón. ¿no? Es, muy tris, es muy triste y hay muchas realidades. Yo lo viví en, en carne propia con, con una persona muy cercana que fue asaltada con arma de fuego, encañonada en la 100. Lo vio, pero cuando es detenido, cuando comienza la carpeta de investigación, se le archiva por falta de pruebas. Es una cosa increíble. No es la primera vez que lo comento Carlos, Jesús, este Saúl, ya lo he comentado en otros programas. Los ciudadanos trabajamos y, y uno de cada tres días de trabajo se van en impuestos. Estos impuestos los usa la policía para agarrar a un delincuente, con lo que gastan muchos recursos. Y es y, y otra parte de los impuestos la usa la Procuración de, de Justicia para soltarlos. Entonces, ¿qué estamos haciendo la sociedad? Dando nuestro dinero para jugar a que lo atrapen y lo suelten y solamente se acaben los recursos en vez de utilizarse en algo que valga la pena más para los ciudadanos. Y asimismo, este, nuestras leyes, lo, también lo he comentado ya en otros programas. Están basadas en la desconfianza y eso genera burocracia y la burocracia genera corrupción. Si las leyes estuvieran basadas en la confianza, nos pod podríamos ahorrar miles de artículos. En otro programa platiqué de la ley anticorrupción y cómo se entrelazan siete leyes y se mete el Consejo Ciudadano y se mete, bueno, es un relajo que nadie entiende. Bueno, yo la verdad dudo que hasta ustedes mismos que se dedican a eso entiendan tanta maraña tan compleja. ¿Y qué, qué hace esta complejidad? Genera corrupción y, y, y la corrupción no nada más es de una persona corrupta. La corrupción también es de una persona desesperada, que si quiere sacar el permiso para su negocio y se le están acabando los recursos y es tanta burocracia que acaba siendo corrupto, porque si no se va a quedar sin negocio, sin permiso y sin recursos y sin nada. ¿no? Okay. Entonces, todas las leyes están complejas y esa complejidad genera corrupción, a mi punto de vista. Tienes toda la razón. Te voy a contestar lo primero porque está bien profundo lo que acabas de decir. A ver, lo primero, yo empecé la, la plática, la charla, el debate, pues, la disertación, en cómo se estructura la ley. Lo que acabas de decir, Paco, tiene una profundidad jurídica bien interesante que le explico rápido. Cuando tú construyes una ley, y yo me refería a la política pública de los gobernantes, del gobernador, los presidentes municipales, el mismo presidente de la República, se hace bajo una estructura de política pública. Por eso la confusión a la que te refieres es totalmente cierta. Yo tengo un tratado que pronto se va a publicar sobre, sobre la corrupción y hablo de esto que tú estás diciendo. Nada más que olvidamos algo. Cuando esa política pública se hace ley y le da maraña y le da vuelta, así como lo dices, porque es cierto. El sistema nacional y el sistema estatal anticorrupción le da vuelta y vuelta y vuelta y no te dice nada. No tiene la parte a la que yo me estaba refiriendo, la parte de óntica. Cuando tú construyes una ley, debe tener dos pilares fundamentales: que debes cuidar el orden constitucional, por supuesto, y el otro factor importante es el orden social. Todo el sistema jurídico debe estar en funcionamiento. Entonces, lo que dices no es que no lo sepan hacer. Porque yo conozco los asesores, los legisladores, y son pues, muy buenos, hay que reconocerlo. Y te voy a confesar algo aquí, les voy a confesar algo. Yo he tenido la oportunidad de asesorar a por ahí a algún diputado federal, y a la hora que le presentamos nosotros la ley, dijo: No, esto no puede ir. Dijimos: Pero pues es que es la médula del orden jurídico, es, es lo esencial. A veces no lo hacen a sabiendas de que debe estar, pues por los compromisos porque hay otras cosas que están ya negociadas, etcétera. Entonces, esto que dices es real. Sustraemos los contenidos importantes y dejamos sin instrumentos jurídicos para poder echar a andar una norma o una ley. Esa es la primera parte. Y la otra a la que te habías referido, eh, pues tiene un contenido también interesante, social, eh, porque da vuelta y está articulado el crimen, no solo en un factor. Está articulada en muchas circunstancias, ¿no? Y lo que decíamos que los dejan este, irse la, las autoridades. El problema que tenemos, y este dato pues lo voy a dar, la, la, mucha gente no lo conoce, es una, es una incongruencia que yo siempre he cuestionado, lo he platicado inclusive con los gobernadores, lo he platicado con el exgobernador, inclusive él alguna vez por ahí lo refirió en alguna conferencia, es increíble este dato que les voy a dar. Todos los programas y el dinero federal. Que procede de la federación, viene etiquetado siempre y cuando no rebases cierto número de delincuencia. La delincuencia se mide por cada 300 mil habitantes, por eso está, está homologada. Entonces, si en Querétaro tenemos un número que rebasa eso, nos bajan los recursos. Por eso es que las autoridades dicen: Sabes que esta carpeta no la inicies, contrólame esta parte de crimen, porque si no, no me van a llegar los recursos federales. Ándale, es, esa es una incongruencia brutal. Debería ser al contrario. Entre más delincuencia hay en un Estado, más recursos debería llegar para combatirla, pero sucede lo contrario. Es un defecto de la ley. Eso que acabas de decir. Pues complicadísimo, Carlos Jesús. Pero pues vamos a un corte, no se vaya, estamos en poca ardeaces y en este momento estamos platicando sobre leyes, principalmente el el tema de legítima defensa. No se vaya, regresamos. Somos mamás. Somos emprendedoras. Somos hermanas, hijas, amigas. Somos influencers. Subimos. Bajamos. Somos mujeres libres, auténticas, poderosas y capaces de crear todo lo que queramos. Y todo lo hacemos en tacones. Muy interesante lo que nos comentas, Esaúd. Tú eres un investigador catedrático y además creas conciencia con los libros que escribes. La semana antepasada, sábado en el Instituto San Juanense, platicaste en un conversatorio sobre anhelos y retos de un catedrático, el último libro que escribiste. Pero antes habías escrito otro, directamente dirigido a los abogados en formación en donde tocas estos temas de la justicia. Y el alumno y el catedrático y la universidad tienen que buscar la justicia. Y más las universidades que tenemos instruyendo a gente en derecho. La verdad y la justicia. Pero la verdad y la justicia a veces es muy diferente a la realidad. La realidad que vivimos... Es mi poca justicia. Y con el dato que nos das, me asombra y me asusta, porque si no decimos lo que sucede y no nos damos cuenta realmente de la cantidad de situaciones que surgen en nuestro municipio, en nuestro estado, en nuestro país, por los delincuentes, y además se castiga, fíjate, entre más lo digas y inicies carpetas, entre más sean, menos recurso hay, ¿a dónde vamos a llegar? Es a tú metido en la investigación, has tocado en tus libros estos temas. A ver, platícanos un poquito de tus libros, brevemente. Gracias, el, gracias Carlos. El último libro fue Anhelos y Retos de un Catedrático, en donde hago una reflexión y de la participación que deben tener fundamentalmente los que enseñan derecho y donde sensibilizo también a que la única forma de combatir estos aspectos, que son de la barbarie, verdaderamente, son actos de la barbarie, lo único que puede combatirlo es la educación. Eh, los fundamentos que nosotros, los catedráticos, los docentes, hacemos con las personas es una transformación, ¿sí? es un replanteamiento y poner en miras pues, sus condiciones y su vida, aunque, a, a que pueden ser muchísimo mejor en la que nos encontramos. Entonces, este libro, Anhelos y Retos de un Catedrático, hace esas reflexiones y efectivamente eh, creemos que la base de toda transformación social no son por decretos gubernamentales, no se puede dar por decreto presidencial o de un gobernador o de un presidente municipal. Los contenidos son de fondo, son de raíz. La transformación se hace única y exclusivamente desde la educación. Sí, el camino es la educación y eso es un poco la reflexión. El primer libro el, al que te refieres, Carlos, se llama Teoría del Estado, en donde hago un análisis también de toda la composición del Estado y, y sus formas de gobierno, es decir, las estructuras, cómo se comporta este orden. Eh, hago también allí una, una connotación y una reflexión importante sobre cómo inclusive combatir estos aspectos que vulneran la factibilidad y las estructuras del Estado. Interesante, don Jesús, lo que nos comenta Saúl, investigador, catedrático y persona metida en el derecho, doctor en derecho, en nuestro Estado, ¿no? Un ejemplo de profesionista y profesional en esta área. Sí, Carlitos, este, es difícil escribir y más en ciertas materias. Esta es una de ellas, porque uno dice, y acaba de comentar el doctor Esaú, la aplicación de la ley no se interpreta, se aplica, por así decirlo, a rajatabla. Y así lo hacen. Pero también hay algo que es del ánimo de toda la sociedad, y es una gran verdad. Y el que no lo haya vivido, ya lo va a vivir. Alguien dijo que la corrupción es el principal cáncer de este país. Me parece una exageración cuando leí en algún lugar que para eliminar la corrupción habría quizás que radiar todo, el, todo nuestro país. Y no se equivocan, ¿eh? porque lo mismo es en la Ciudad de México que en todas las entidades federativas. Y, y esto viene a colación por lo que estamos hablando, que es importante para la, para la sociedad. Eh, ¿En qué caso se habla de que hay un exceso de legítima defensa? Porque si no, ahorita de pronto los comentarios entre la gente, los conocidos, era, oye, vaya, al fin están haciendo algo. Este, nuestros representantes populares, qué bueno que, que se está hablando de, de la defensa, cuando eso ya está, ya existía en el código, la defensa. La posesión ya estaba contemplada en la ley de armas y explosivos, el tener este, arma en la casa, pero hacía falta más, eso era como la política. Faltaba el detalle, faltaba el reglamento donde se explica como reglamento que acompaña cualquier ley. Ahí está en detalle las particularidades que enuncia una ley. Y entonces, bueno, que sepamos: ahorita que nos acompaña un experto, bueno, este, hay un dato que a veces y es en todos lados, ¿eh? se cucharean los reportes. Es decir, ¿cómo vamos en el avance? El mes pasado dimos 39, no juegues, está muy nos vimos muy altos, dijimos 39, aquí está. Ponle 39.5 ahora. No. Entonces es un cuchareo hacia las cosas. Es a lo que estamos hablando hace un momento en que, ¿sabes qué? Me afecta ese reporte en el secretariado, ¿verdad? Ejecutivo de seguridad que se esté reportando que aquí pasan ciertas circunstancias porque presupuestariamente nos veríamos afectados. Y entonces bájale de volumen, cucharéalo para que no sea así y no recibamos la afectación económica que nos puede crear problemas para poder atacando la circunstancia. ¿Quién es el perjudicado, digámoslo así? Gobernante en turno, las ciudadano. fiscalías, el ciudadano. Entonces, siempre, este, ¿quién es el mandante aquí? O sea, y bueno, la víctima que ante la agresión de un tercer doctor en defensa propia está justificada por la ley, pero ahí vienen los asegúnes. Sin embargo, no todo está permitido hacer. Oye, si entran a tu casa y te empiezan a saltar, oye, y ves claramente que están ahí dos sujetos con arma, espérate hasta que te disparen, porque si tú lo haces y los matas, puedes tú hacer acusado de delito culposo. Ya Cuando no, con tú, esta reforma. Entonces ahora dice, bueno, ¿qué hacer? Ahora, eso es únicamente para la casa habitación. Bueno, la ley define como propiedad en el artículo 16, ¿qué dice? que nadie puede ser molestado en su persona, en su familia, en su domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito de la autoridad competente. Ahorita entonces nada más es la casa donde tiene aplicación esta reforma que se está haciendo al código. Queda por ahí pendiente y es un capítulo pendiente también. El que en el negocio se pueda tener un arma, en el que el coche, y la gente se espanta. Pues es propiedad hace 50, privada. Hace 50 años la gente portaba armas. Ibas a una ferretería común y corriente, y ahí estaban las pistolas a la vista. Y los tiros. Ibas tú en el camino y llevabas un arma. Encontrabas una persona, había esa paridad, no tenías temor, ¿verdad? Pues habría que balancear. Y no porque ahorita la gente se espante, espantémonos de lo que está pasando en estos momentos, de que acribillan, de que laceran, de que matan a todas las personas, hasta los bebés, porque esta gente va drogada. Entonces, ¿cómo es posible que acaben con una gente de bien? Con una gente que tiene valores? ¿Qué, qué algo tenemos que hacer? Ahora, si se dice, no, pues es que estos son los... Las circunstancias por las que queda excluido la defensa propia. Bueno, entonces, ¿qué hago yo como habitante, como un propietario de una casa-habitación, como habitante? ¿Qué hago entonces si los tengo a la vista, si están con el arma? ¿De ¿Qué? ¿El que dispare primero? ¿Necesito que me agredan a mí para que yo pueda defenderme? Porque si no, si resulta que hay dos, yo casi me late que así sería. Pues o sea, aquí se lo comento, don Jesús, no se considerará exceso en la legítima defensa cuando concurran circunstancias en las que la persona que se defiende se encuentra en estado de confusión, miedo o terror que afecte su capacidad para determinar el límite adecuado de su respuesta o la racionalidad de los medios empleados. Obviamente esto es cuando están dentro de tu propiedad y también aplicará para temas motivados por violencia familiar. Se apegan mucho al tema de la mujer en donde, pues creo que esto este, debería de ser igual, hombre-mujer, porque también hay mujeres que han asesinado a sus esposos. pro víctima, sentimos, Y, y, y eso que, que comenta don Jesús, eh, súper importante, eh, tener un arma legalmente es muy complejo y tienes que llenar un montonal de requisitos. No es caro, porque la, el único lugar donde puedes comprar armas es en la de CAM, en la Ciudad de México es la, la, este, la unidad de armas de fuego del, del ejército. Y para hacerlo, pues hay que tener una serie de documentaciones, tienes que cumplir con ellas. Si es un arma de cacería o de deporte, tienes que estar en un club cinegético. Y si es un arma de defensa para, se llama defensa de hogar. Este, esa es una posesión de arma de fuego, más no una... Eh, Portación, ¿no? son cosas muy diferentes. Una cosa es tenerla en tu casa, otra cosa es tenerla en el vehículo, que es una transportación, y otra cosa es portación, que la tienes contigo y con balas puestas. Y, y entonces es muy complejo tener una aportación de arma de fuego para una persona de bien, pero para un delincuente no es nada difícil porque él va en el mercado negro a conseguirla y aportarla. A él no le importa tener el el documento que le ampare si la puede portar o no la puede portar. Y eso, que genera? Pues que estemos en total este en total eh, indefensión. indefensión. Nos vamos a un corte, no se vaya y regresamos en Pócar de Haces. interesante este tema, este tan a flor de piel que tenemos aquí en sí. la sociedad, estar hablando efectivamente tanto de la violencia así como de la legítima defensa y como estas reflexiones nos han dejado, pues creo que bastante aportación. Eh, yo quisiera recomendar también para algo muy profundo que tocaste, Paco, hace un momento, de cómo las autoridades a veces no aplican o no pueden aplicar hay un excelente libro que yo invoco en esta última investigación que hago sobre la corrupción en México, del doctor Carlos Burgoa, que se llama Ficción, Ficción y Discrecionalidad del Derecho. Habla efectivamente todo lo que acabas de decir y por qué a veces los marcos jurídicos no alcanzan a sancionar y a regular una sociedad tan compleja como la mexicana. Y yo, Paco, si me permite, sigo recomendando este último. Libro de Saúl, en donde los anhelos y retos de un catedrático tienen que ver mucho con la universidad y tienen que ir a la par, porque la responsabilidad de impartir conocimiento es del catedrático y a veces se les olvida a algunos y quedaron en el viejo sistema. Gracias al COVID, fíjate lo que te voy a decir. Gracias al COVID, tuvimos que reinventarnos y sobre todo innovarnos. Muchas gracias, Saúl mi parte. Pues así es, este a mí no me, o sea, no me quisiera ir sin también recomendar un libro que habla mucho de estos temas, que se llama Mexicanidad y esquizofrenia. Este es un libro que nos nos habla de la corrupción en nuestro país viene pues desde históricamente desde muy atrás y cómo la complejidad de las leyes pues complica todo y genera más corrupción en vez de menos corrupción. Pues cerramos con Don Jesús. Pues sí, Paco, este doctor de salud, Carlitos, es un tema que da para más, desde luego. Estamos hablando de legítima defensa, qué condiciones debe haber para una defensa, así como síntesis de lo que platicamos, cuál es el significado de la autodefensa, cuándo la legítima defensa puede quedar excluida como delito, cuáles son los requisitos de la legítima defensa, de eso hemos platicado estimada audiencia, pero también de la necesidad de defensa de la ciudadanía, que esa defensa debería de ser venir del Estado, porque para eso se pagan impuestos para que nos brinden la seguridad, la objetividad de la defensa, en fin, vale siempre la legítima defensa, ya se dijo aquí no y en qué condiciones no es válida para que lo sepamos también. Estamos en un Estado de derecho y bueno el derecho que se aplica a veces la gente llega, los representantes de la ley y le dicen, ya te toca reclusorio, ¿eh? a ver cómo le haces. Y pues, ya cuando se presenta, déjame sacar el amparo. No, espérame, y llega allá y el juez inmediatamente empieza también con circunstancias amenazantes y vuelve a aparecer el fantasma negro, la figura de la corrupción. Seguiremos, yo creo que, tocando este tema más adelante o en futuras ocasiones, eh, Paco Laiseca, porque esto da para eso. Muchas gracias. Pues así es, muchísimas gracias por seguir esta partida de pocar de haces. No se pierdan todo el contenido que tenemos en Enfoque Coyotl. Muchas gracias, muy buenas tardes. Hasta pronto.